Hola amigos, hoy estamos en Villa Mendoza, que están celebrando una fiesta el 29 de agosto y el 30, y esa fiesta se llama Santa Rosa de Lima. Pero para iniciar, les voy a presentar a dos amigas mías. Toña, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Oh, hay que tomar, hay que dar la vuelta con la banda, hay que ir a la serenata. Y aquí es donde está empezando la fiesta. Aquí está la banda. Y esta banda viene de Ichán, Michoacán, se llama Super Banda San Francisco. Y amigos, pues continuamos con la fiesta. El recorrido pues ya lo pasaron aquí en la calle principal y ahora se fueron hacia la otra orilla. Allá se esperan un ratito, ya sea descanso o pues un poco de tomar, ¿verdad? Para relajarse un poco. Y luego después se vienen para atrás, que van a ir al centro. Lo que vamos a hacer ahorita es ir con la gente y hacerles unas preguntas. ¿Cómo se divierte usted en la fiesta? ¿Cómo te vas a divertir la fiesta aquí en Villa Mendoza? A ver. Si no lo sabes divertir, siendo... No, pues venimos a la banda, a escuchar la banda. Pues hay gente que toma, hay otra que nada más vienen a caminar, gente que viene en caballos. Es diferente, ya depende de cómo quiera divertirse cada quien. Pues andando atrás de la banda, y pues de los caballos, es lo que más me gusta. ¿Y si te has subido un caballo? Ah, no. ¿Qué? No sé, bueno, ¿te busco así uno y te subes? Ahorita sí. Sí, vamos a subirle a un caballo. ¿No hace nada? Perfecto. Si me das favor de darle chance a la muchacha que suba un caballo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ven. Sí. Mira, ven, tiéntalo para que agarre confianza. Va que está sudadillo, ¿eh? Ah, no pasa nada. Miren lo más este detallazo del caballo. Caballo muy alto, muy grande, muy, muy tranquilo, fíjate, amigable. Pero no sé yo subirme. ¿A qué aprendes? Angie, ¿qué se siente estar arriba de un caballo? Bonito. ¿Sí, bien? Sí, tranquilo, ¿verdad? Y sola estás en el caballo. Bueno amigos, hay que notar lo que este caballo es muy educado, porque el muchacho que lo dirige en realidad ni lo está tentando, solamente con la pura voz le dice que se voltee. Mira cómo lo sigue. Mira qué obediencia, qué disciplina de caballo. Oye, ¿y tú lo educaste así para que te siga cuando tú vayas? Ya ves que agarran un... ¿Cómo se llama? Un vínculo contigo, pues, los caballos. Sí, lo que ya, estoy viendo. Los animales, pues. Bueno, amigos, interesante, ¿eh? ¿Qué tal? Pues ¿te fue gustó? Bonito, o sea, sí, mientras estaba así medio un poco de nervios, pero ya después ya agarré confianza. Muy bonito, qué bueno, lo recomiendo. Me alegro que sí te subiste a un caballo, que te atreviste. Por primera vez, sí. Por primera vez. ¿Tú también quisieras subir un caballo? Sí. Ven, claro. Pues, ¿el mismo o quieres otro para bajar de otro? No, o ya a la vuelta. No, que no te dé pena. El que le da pena no procede. El que es todo atrevido llega lejos. Mira, ya se va a bajar. Ok, de esta parte de atrás es donde se están mirando los caballos, que este muchacho nos va a dejar subir a mi amiga. Oye, ese muchacho es el que nos va a dejar subir a mi amiga este caballo. Ven. Güey, ¿es mansito? Sí. ¿Se puede subir, mi amiga? Pero súbete, ven. Ay, oh, ese de aquí. Ese caballo negro, mira. ¡Hola!
¿Quién te va a subir? Ella. Yo me subo, güey. ¿Me detienes aquí? Ok, yo sí me voy a subir aquí al caballo. ¿Te sabes echar un grito? ¡Sí! ¿Cómo te diviertes en la fiesta? ¡Bien! ¡Bien chido! A ver, enséñame. A ver, enséñame cómo. Dijo viejo a toda madre la... A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Voy a poner la... ¡Soy bien gusto! Y aquí mi fiesta... ¿Cómo? Hay que darle hasta que se acaben las suelas, compa. A ver, a ver. ¿Cómo se divierten en la fiesta? Pues aquí bailando con la banda, mirando los caballos. Es lo que ya digo, porque mi respuesta debe ser buena. ¿Los caballos o los muchachos? Las dos cosas. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Mande? ¿Sí se van a subir o no se van a subir? No, sí, no, sí, no, sí, me voy bailando, sí. A ver, bailando. Pues, a ver. Hey, show me how you're having fun. Bueno, pues bailando con mis amigas. A ver, enséñame. Aquí está la otra amiga que te iba a presentar al principio del video. Ella. Pero apenas se está animando a platicar. Están buenas las fiestas. ¿Cómo te estás divirtiendo en la fiesta? Mucho. A ver, enséñame cómo. Bailando, tomando, fumando. Bailando. A ver. A ver. Bravo, bravo. ¿Y tú? Hola, Toña, de nuevo. Hola. A ver, enséñame cómo te diviertes. Lo normal de hacer en estas fiestas, estos recorridos, es lo que ellos están haciendo. Bailar. Poco. Poquito. Poquito. A ver, una vueltecita. Muy bien, ¿alcohol o agua? Alcohol, agua. A ver, agua. ¿Te creo? ¿La creo o no le creo? Sí. ¿Puedo? Sí. A probar. Agua bendita. Bonafón, Bonafón. ¿Y tú? Vodka. A ver, pruébala y me dices a qué sabe. Es vodka de Smirnoff de tamarindo. Con jugo de arándano, de mango y agua mineral. Y la tuya, hay que ser honestos, ¿qué es? Agua bendita.
Ah, bueno. Estamos tomando unas fotos con esas chuladas de muchachas. No, hombre, salgo bien sudada. ¡Dile a la madre! Paulino, ¿estás tomando? No. Bueno, me tomé una, sí. ¿Has tomado tanto que te vomitas? No. ¿Tanto que te vomitas? No, hombre, que yo no conozco la definición vomitar. No. ¡Puro para adelante! No, ya estás tomado, ya estás tomado. Sí. ¡Libérate! No. ¿Cómo te la estás pasando? A toda madre. ¿Feliz? No, muy bien. ¿Feliz de estar de estos lados? Sí, ¿cómo no? Mira, esta, la fiesta es la fiesta de Villa, pues. Sí. Andamos muy a gusto. ¿Qué nos andamos pasando? Muy a gusto aquí. Que vengan porque estas son nuestras fiestas y hoy no llovió, qué precioso día. La lluvia. Pachuchito. ¿Qué pasa cuando llueve? Pues la raza se pone contenta porque la lluvia trae bendiciones. ¿Verdad? Sí. Maíz, todo lo que produce aquí. Este muchacho es tímido, no quiere salir en cámara, pero sí quiere salir, ¿sí o no? No, coño. Ay, güey. ¿Saben? ¿A cuál muchacha vas a sacar a bailar? Ahorita vas a sacar una gabacha, una puertorriqueña. Puertorriqueña. Ok. A ver si la encuentras acá. Ahorita estamos viendo que hay mucho caballo aquí en este recorrido de Villa Mendoza y estamos celebrando la fiesta de Santa Rosa. ¿Qué opina de eso de tanto caballo? Es peligroso, muy peligroso. Porque como están tomando, se le arriman al caballo y es muy peligroso. Que se retiraran un poquito de la gente, pues. No, eso no va a pasar. No. Están bien metidos en la gente. Uh-huh. Entonces, sí tiene razón, sí es peligroso. Sí. ¿Qué está tomando? Tequila. ¿Y usted? No toma. ¿Alguna vez ha tomado tanto que se vomita? No. ¿Jamás? No. ¿Se ha emborrachado? Pero no así, a ese extremo. Ok, amigos, en esta fiesta pues también hay gastronomía, hay mucha comida y aquí la señora está cocinando algo. ¿Qué está cocinando? Cocinando flautas y gorditas. Vamos a ver un poquito lo que está cocinando, miren. ¿Esas son las flautas? Sí. ¿Y cuáles son? ¿Estas son las gorditas? Estas son las gorditas rellenas con la comida que hay en las cazuelas. Todo esto que está en las cazuelas es lo que tienen las gorditas. Ahí está. Déjame sonir la panza bien por mí. Yo también dijo que ella dijo, más sonir la panza, saca el pecho. Se miran muy bien. Saludos para Mexicali. Saludos para Ensenada y Pensilvania. ¿Sí van a bailar esta noche? Claro que sí, vamos a bailar, a eso venimos, hasta a divertirnos. A divertirnos, porque somos de aquí, pues. Qué bueno que dijiste que desgastar el tacón, porque eso significa que tienes muchas ganas de bailar. Claro, hasta que se canse el cuerpo. Muy bien. Hasta que ya no podamos ahí. Ya no podamos. Entonces al ratito las voy a grabar, ¿eh? Vale. Y me van a enseñar cómo bailar. Claro que sí. Vale. Por el momento, pues ya llegamos aquí a la plaza, en donde está el templo. Ahí, mira. Entonces lo que sigue ahorita en la plaza es la banda tocar en el kiosco y la gente bailar. También hay puestos y juegos donde pueden los niños jugar y nosotros vamos a comer. Les quiero enseñar un poquito más de la gastronomía, que me imagino que hasta acá huele a tacos, entonces me imagino que sí va a haber muchos tacos. Echando relajo, tomando. A ver, ya se nos acaba el camino.
A ver, échate un shot. ¡Solo! ¡Wow! ¡Eso es mucho! ¡Eso era mucho! No era bastante a comparación de cómo nosotros vistimos. No es necesario que haya alcohol para ambientarnos, porque la fiesta aquí se pone súper bien. Amigos, entonces ahorita nos dirigimos al templo donde pues vamos a visitar a Diosito. Aquí hubo una misa hace rato, pero por andar ahorita en el recorrido, sí, no alcancé a llegar. Amigos, aquí estoy dentro del templo y es importante notar que lo arreglaron muy bonito con flores. Todo el altar que se mira ahí atrás está arreglado con diferentes tipos de flores y también alrededor de la Virgen de Guadalupe y de Santa Rosa de Lima y Jesucristo, por supuesto. Ahora un poquito de historia. Santa Rosa de Lima. ¿Quién es Santa Rosa de Lima? ¿Por qué será? Porque es santa, ¿no? ¿Pero qué hizo? ¿Por qué la canonizaron? Porque no pecó, ¿qué? Patrona de aquí de Villa Mendoza, por acá ha hecho muchos milagros. Amigos, en realidad no sabemos quién es Santa Rosa de Lima todavía, aparte de que es la patrona de Villa Mendoza, pero lo que me interesa es saber de que por qué Santa Rosa de Lima, quién fue en su juventud, qué hizo, por qué la canonizaron. Es algo que pues no he conseguido la información, pero por el momento podemos decir que es un día de fiesta. ¿Quién fue Santa Rosa de Lima? ¡No fue! ¡No, no, no! Pregunta difícil. ¡No fue! ¡Espérate! No. Sí, no, no, no sé, no, pues, no sé. Tío, ¿qué? ¿Cómo está? Bien, ¿y qué? ¿Cómo se la está pasando? Bien, entonces. Bien. Él fue el que me recibió allá en California también. Oiga, tío, ¿usted sabe quién fue Santa Rosa de Lima? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿De la patrona? ¿Pero quién fue? ¿Por qué la canonizaron? Sí, la verdad no sabría decirle. ¿No? No, porque no conozco todavía quién fue aquí. Yo apenas vengo a... Pues, la Virgen es la patrona de aquí, del pueblo. Santa Rosa de Lima fue una santa que nació en Lima, Perú. Cambiando el tema un poquito, amigos. Estamos con la banda número uno. ¡Bien, amigos! Este amigo sí le da, y le da bonito. Y acá está el otro. Ahora vamos a ir con la banda número dos. Así que se la rifó. Ya sabes, primo, puro Michel, 11 pueblos. Vamos con la banda número 3. A ver cómo me sorprenden, qué hace. Aquí está un muchacho bailando, mírenlo. Aquí es en donde están los niños jugando. Todos los juegos, aquí. Aquí es donde están los juegos para todos los niños. Esta es la generación del futuro. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Trabajar en la gasolinería. Y yo también. ¿Tú también? ¿Y tú? Ni sé ni qué. No, todavía no, está bien, no te preocupes. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Hola. Tener una moto, no sé. ¿Y tú? Yo quiero ser pintor. Muy bien, muy bien. ¿Qué quieres hacer cuando estés grande? Futbolista. Ya sé, yo quiero ser ¿albañil? ¿Futbolista? ¡Adiós! ¡Adiós! Amigos, ahorita la banda sigue y la fiesta sigue aquí en la plaza de Villa Mendoza.
Pero yo me adelanté y me salí donde hay señal para buscar sobre Santa Rosa de Lima. ¿Quién fue Santa Rosa de Lima? ¿Por qué es recordada? Busqué en Google y sale que Santa Rosa de Lima es una mujer que sufrió mucho. Ella básicamente evitaba placeres, cosas materialísticas, evitaba todo lo que fuera fiesta. Entonces aquí está la ironía: si Santa Rosa de Lima estuviera viva ahorita, ella no asistiría a su fiesta. También ella, por su propia cuenta, ayudó a mucha gente pobre. También noté que en muchos lugares, como Emiliano, Zapata, Huaracha, Alex, un amigo mío, él también la está celebrando en su pueblo y espero que se le estén pasando muy bien. Y en muchos lados del mundo. Y ahorita yo voy aquí a la plaza para convivir un poco con las personas y a ver qué preguntas saco. ¿Qué crees que piensa la gente de ti esta noche cuando te ve? Pues realmente no sé, me gustaría saberlo, pero pues lo que piensen, cada quien tiene su propia opinión de mi persona, pero yo sé que soy feliz como soy y quién soy, y realmente lo que opinen, pues no me importa. No sé. Le gusta la fiesta, le gusta divertirse, le gusta desestresarse. Pues que ando muy alegre. ¿Qué opinas de tu novio esta noche? Que se ve muy guapo. Si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué cambiarías? Pues nada, la verdad. Pues yo pienso que nada, pero no sé, quizá como que no esté compartiendo esto con toda mi familia. Creo que es lo que me gustaría cambiar, tal vez. Yo creo que no cambiaría nada. Todo se ve muy bien. Muy bien. Toda la gente muy feliz. Me agrada la manera en cómo todos se divierten. Oh, buena pregunta. Gerardo, what's up, buddy? Yeah. It's me again. Si tuvieras el chance de cambiar algo esta noche, ¿qué cambiarías de ti? ¿De mí? Sí. Ponerme zapatos más cómodos. Oh, ¿qué traes ahorita? Ay, la nueva edición, muchachos. Y son nuevas, recién compradas. Botita con florecitas, muy bonitas. Ah, están muy bonitas. Gracias. Tienes razón, pueda que sí lastimen esas botas. ¿Qué crees que las muchachas piensen de ti esta noche? ¿Qué pasa? Ah, pues la verdad no sé, pero siempre está la opción de venir a preguntar o de venir a decir lo que piensan, ¿no? No, pues ni idea. Hola. ¿Qué les voy a preguntar o qué? Pregúnteles a ver qué. ¿A quién? A quien quiera. No sé, la mera verdad. ¿Quieres averiguar? No. ¿Qué es algo que admiras de tu esposa esta noche? ¿Qué será? No, yo de mi esposo admiro todo. Sí, es un hombre muy trabajador, ama a su familia, dedicado, amo todo de él. ¿Qué te gusta de la fiesta? Que toda la gente está feliz y bailando y platicando y cosas. ¿Vas a bailar? Sí. Dile, sí. Sí. Me siento al mil y pasadito porque al 100 ya todos los cabrones andan. Pues me encanta venir, tuve la oportunidad de venir y estoy feliz. Amigos, ahorita les voy a decir un poquito de la comida que se encuentra aquí en la Plaza de Villa Mendoza. Empezamos con el pan de Tinguindín. Hay una gran selección de escoger, pero yo me voy a llevar uno específico que ya he probado anteriormente, que es este de aquí. Lo especial de eso es que adentro tiene zilacayote, y ese zilacayote pues le da sabor al pan, y luego cuando te lo tomas con leche, ni se diga. Es una delicia. Entonces sí, amigos, y luego pues en la parte de atrás ya van a empezar los tacos y las tortas. Por hoy solamente voy a escoger uno o dos para enseñarles un poco, pero mañana vamos a regresar con hambre, claro, y vamos a enseñarles un poquito más. Ok, amigos, ahorita estamos aquí en el lugar donde están todos los puestos de comida. Vamos a empezar el día de hoy con este puesto que está atrás de mí. Él me dice que Hola. Está riquísimo. ¿Qué es lo que venden ahí? Burritos, tacos al pastor, tacos de cocida, de todo tipo de tacos aquí en Michoacán. Pues es lo que se hace, ¿verdad? En cada fiesta para pasar, ya después de la fiesta, pues bajar, que es la peda. Pues, Vamos a revisar un poquito de aquí el señor que está haciendo los burritos.
Aquí vamos a ver los famosos burritos que llevan frijoles, llevan arroz, pero se nos terminó. Lleva queso. Puede ser de cualquier carne, puede ser de pastor, de bistec, de chorizo, de tripa. A la gente le gusta un burrito combinado. El combinado lleva de todo. Miren, esos burritos sí son burritos grandes. Son burritos norteños. A ver, esperen en detalle para grabarlo en detalle. ¿No vienen de cabeza? Sí. Mira lo que viene. Agárralo tú, agárralo tú. Mira nomás. No, pues es un manjar que... A ver. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a compartirlo, ¿no? Porque pues que cuando me lo acabo... Sí, lo pruebo aquí también para dar una revisión, una explicación del sabor. Una buena experiencia, ¿verdad? Bueno, amigos, aquí está este burrito. Mitad y mitad. Y este de aquí, déjenles digo que sí está muy lleno de carnes, de lechuga, del queso, y está en un tamaño suficientemente grande. Con una mitad te apuesto de que te llenas, porque mira, mira nomás, mira este tamaño. Es una mezcla de sabores, buenísimo. Ahora te toca a ti, una mordida. Si quieres le arranco eso porque te lo invité a ti, pues. A ver, ¿qué opinas usted de esta deliciosa comida? No, pues de lujo, esta comida es de lo mejor que hay aquí. No, me toca a ellos. A ver, vamos a ver qué se le puede hacer, A ver. Delicioso. Ya, es lo que le digo, pues. No, tocayo, es de lo mejor ese rayón, carnal. 100 de 10. Bueno, amigos, esto ya es todo por ahora. Esto de la fiesta de Santa Rosa de Lima sí tiene segunda parte. También les recuerdo y les platico que pues la camisa de Juan Antonio Blog está en venta. Para quien guste conseguirla, por favor avísenme o revisen aquí en la descripción, está la página. Estas ventas de las playeras sí me ayudan mucho como para comprar comida y hacer revisiones y incluso ir a otros pueblos. Aparte de eso, te agradezco muchísimo por ser parte de esta aventura y pues nos vemos hasta la próxima.